¿Dónde está el alquimista? Pues el alquimista estará en el castillo, ¿no? Ole, ¿dónde está el castillo, niña? Al lado del ajedrez. Aquí es, esto es. Al lado del ajedrez, pues mira, la niña se la... ¡Ey, este sitio! ¡Una isla! Sí, pero todavía será la del boss final, digo yo. Ah. Sí. Mira, Keggy, otra vez tenemos a Keggy. Mientras que viajamos, ella... La verdad que esto, para los años que tiene, está súper bien, lo reconozco, pero tío, aún así, te cagas, ¿eh? Keggy merece un poco de protagonismo, ya que en el juego hay un personaje basado en ella. ¡Claro que sí! Lo que pasa es que esta es la más pequeña de todo. No quiero hablar con el alquimista, porque creo que él no me vendía nada de... ¿Por dónde vas? ¿Este sitio? Solamente para ver, ¿esto no lleva a ningún lado? Es justo que Keggy chupe algo de cámara. ¡No! Un poquillo de agua, anda. ¿A quién? Para mí. Ah, vale, creía que era para Kai. ¿Qué haces, niño y hoja? ¿Qué demonio ha sido eso? ¿Tú querías agua? Pues yo te dije. ¡Dios! Tú me pides agua y yo te doy agua. ¡Dios! ¡Joder! Y la otra dándole besos en la mano, que es lo peor. ¡Qué fuerte, tío! Van a intentar asesinar en pantalla. De amor. Bueno, de amor. ¡Eh, mierda! Lo hace solo, mierda. No. ¿Qué dice? A ver, hola, Orimucha. ¿Tienes las piezas que necesito? Pues claro. Entregué el indicador... Entregué la rueda y entregué los ojos de diamante. Muy bien, magnífico. Veamos, si todas las piezas están en su sitio, ahora girando esta palanca, pulsando este botón y dándole este chisme. De comer los cables, señorita. Listo para partir. Todavía no quiero ir, todavía no quiero ir, todavía no quiero ir. Ya decía yo que aquí era para algo. Agárrate fuerte, vas a visitar una tierra en la que no ha puesto pie ningún ser vivo. No, es que no quiero ir todavía. No quiero ir. ¿Por qué? Porque quiero comprar cosas. Bueno, nosotros ya hemos estado allí. Vaya. Pues, espera, que nunca se han lanzado al espacio desde una torre con probabilidades mínimas de sobrevivir. Eso no, ¿ves? Pues vamos allá. No, ahora mismo no, que quiero comprar unas cuantas cosas, amigo. Pues no. Bueno, no pasa nada, venga, vámonos. Dice que hay amores que matan, claro, como el mío. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡fuego! Pues Keggy ha salido antes. Ahora. Keggy, empieza a volar. Y el otro también. El espacio, tío. Tú me recuerdas al principio. Un enemigo, ¿no? Sí, un enemigo. ¡Ah, no! ¡Me han tirado! Y me recuerda a Podunk. Ahí ve, recuerda un montón a Podunk. ¡Hostia! ¡Keggy robot! ¡Buyupi, qué viaje! La nave del inventor es genial. Creo que este hace un ataque especial. ¡Keggy, qué te pasa! ¿Eres tan metálico? Parece que la tosilla en rebelión de los... De los electrodomésticos, es que no sé esas películas. Por lo menos me podrás defender de tostadas rabiosas y sándwiches enfurecidos. Creo que este Keggy era especial, perdona Keggy, era una broma. Empezamos a buscar al profesor Bufflerberg. ¡Rurefleg! ¿Cómo se llame? Creo que Keggy, esta Keggy tiene... Vale, Keggy dispara. ¡Dispara láser! Ven, hacéis buena pareja, me encantáis, en serio, gracias. ¡Hostia! ¡Qué UP han puesto al perro! Voy a ver el último ataque, ve cómo es. ¡Un cañón! No es tanto. Es como la versión potenciada de... ¿Podemos montarnos de nuevo? No. Joder, tío, pues me gustaría volver, porque me gustaría tener lanzas. Menos mal que tenemos un montonazo de curaciones, 99, menos mal. Vale, vámonos. ¿Y esto? ¡No me jodas que atacan los Kraken, tío!
No me jodas que ahora hay teletransportadores. Ah, pero están apagados. Sí, porque los cables están desconectados. Piénsalo. ¿Tú cómo lo sabes? Porque se ven cables. Bueno, dejemos a la que iba a ir a... Mira, esto es para volver, imagino, ¿no? No lo sé. Vamos. ¡Nos abducen! ¡Abducen! Que te pego. Te pego una... ¡Oh! Lo que ha quitado. No hace nada, vaya. Bueno, ya se hay reactividad. Ya hará algo, ¿no? Mira, ahí hay otro. ¡Que te meto una hostia! ¡Vamos, Keki! ¡Pégale una hostia! Toma ya. Toma ya, ahora la mía. No veo lo que quita Keki, ¿eh? Ha quitado 400 a base de un puto rayo láser. Vale, una barrera. Otra barrera. No me jodas, ¿eh? No creo que te sirva. Coño, ya que estamos. Él será el hacha de su mundo. Sí. Piénsalo. Ay. ¿Ese? ¡No! Pues no. Ah, mira, hay que bajarlas todas y ya está. Espera, que lo único que he hecho yo ha sido liberar a los... ¡Sí! Bueno, no pasa nada. ¡Liberar enemigos! Tengo puños. Mira, ya sabemos de dónde son esta gente. Ese rapto paralizará nuestro funcionamiento si no lo utilizas. ¡Ah, qué majo! Que yo te reviento. ¡Me ha quitado 158 el puto raptor de los cojones! Agudiza más la voz, que creo que no lo han notado, ¿eh? Espera, creo que lo que tengo que hacer es atraparlo. Bueno, yo no voy a atraparlo, yo lo que voy a hacer es matarlo, pero... Pero tío, ¿este enemigo quién es? ¿Y por qué no te metes detrás de eso si dices que es majo? Espera. Para que te espera. Es que creo que me va a matar al protagonista, ¿eh? Pues cóndete para arriba. Espera, se va a enterar. Espera. Ven, Raptor, ven. Espera. ¡600! No veo lo que quita Raptor, ¿eh? Creo que este es inmortal, ¿eh? Creo que lo único que hay que hacer es encerrarlo, ¿eh? Haría bien. Mierda. Es que... ¡Oh! Creo que sí, que lo único que hice es encerrarlo, ¿eh? Porque yo creo que es demasiado fuerte. ¿No ha dicho de que el amiguito te inutilizaría al raptor? ¡Va a matar! Mira al protagonista. No me jodas que no me he guardado. Sí, me he guardado, menos mal. Vale, pues entonces tenemos que atrapar el raptor. Como sea. ¿Pero cómo? No puedo hacerlo, ya no puedo. Yo creo que tienes que llevar al raptor con este. Y no decía que te iba, que te ayudaría. Que no, que dice que el raptor paraliza nuestros movimientos. Que lo que hay que hacer es matarlo. Pero se está cargando. Es que de dos ataques se carga el protagonista. ¡Lo he matado! ¡Lo he matado, tío! ¡Lo he matado! ¡No vea, tío! ¡Si me ha costado, joder! No puede llamar néctar. ¿Ahora qué dice? Se recomienda la eliminación de criaturas gelatinosas. Ah, vale. Es que son como microvoces, por así decirlo. Tenía que liberarlo, pero tenía que haberlo liberado poquillo a poquillo. Bueno, no pasa nada. ¿Ya está? No, se reproduce otra vez. ¿Qué se va a reproducir? No ve el puto perro, si es bueno, tío. Gracias por liberarme. Acepta este regalo. A ver si me da la espada, ¿te imaginas? ¿La espada? ¿What? ¿What? Vuelvo a mi puesto otra vez. Llego tarde. Vale.
cuanto a la espada. ¿La espada que ha dicho maestra? No, nuclear. Nuclear. No. Aquí el niño no sabe leer. No puedo recargar ni nada. Espera, no me puedo mover. Ahora. ¿Cuánto tiene? Ah, será poquillo. 50. La lanza tiene 40. Es mucho mejor que la lanza, ¿eh? Pues. Aparte, recuerda que tengo una vaina que lo que hace es darme más daño con la espada. Pues. Lo que pasa es que no tengo ataques recargados. Y aquí matar al enemigo va a costar mucho. Bueno. Ánimo. No, ya guardar. Voy a avanzar para adelante. El perro es la polla, tío. El perro es la polla. Mola la espada. Creo que ahora todas las armas están en igual de condiciones, ¿eh? ¡Eh! ¿Y esto? ¿Esto qué es? Vale, ¿qué? Que es raro, ¿no? ¿Eh? ¿Y estas bolas? No sé qué tengo que hacer. No puedo pasar. No puedo volver, ¿no? No. ¿Y el perro puede hacer algo? No. ¿Qué hago aquí? Ni idea. No puedo, no puedo hacer nada. Pues mira la guía. Sí. ¿Qué nos falta? Vete para abajo. Bienvenido al espacio. Bienvenido al espacio. No es muy grande, ¿eh? Nada más aterrizar al noroeste para contacto con un robot que te informa que es un robot amigo y le tienes retenido en otra sección. Ve al noroeste. Pues eso no lo hemos visto. Encontrar un robot que habrá que ir a por él. Vuelve al centro de la habitación donde apareciste. Ve ahora por la izquierda y luego por el norte de la pared hasta llegar un haz de luz. Los monstruos de esta zona no tienen ataques, solo se pegan a ti y ponen un campo de fuerza que hace nada. Mátalos para conseguir 600. Pero este creo que lo hemos hecho. Espera, espera, espera. Sigue a la derecha, cuatro salas, una abierta con interruptores. Mejor déjala cerrada mientras coge la magia. Mientras coge esa magia Raptor Negro, porque su golpe nomás le quitan 200 de vida. Ah, vale, que lo mata a distancia. Habla con el robot que te da la espada definitiva, vuelve a la zona inicial y el robot de aquí te dará la fórmula de reflejo. Ahora ve de nuevo donde está el rastro negro y entra este rastro. Esta es la zona principal. Es bastante organizada. Cada sección tiene un pináculo, su código. Empezando en la 1. Nuestro objetivo es la 2 que está a la derecha. Cambia el control al perro y entra por la puerta de la derecha. En la que se quedó lisqueando para que se ponga a volar. ¿Te falta reflejo? No. Vamos, sí, sí. Lo suyo sería volver, pero creo que ya no se puede porque ya he guardado. Sí, ahí estás. Ah, no, puedo volver. Sí, pero tienes que ir por atrás, ¿no? Sí. Que entonces esas zonas es las que entra el perro. Pues menos mal que he guardado. Vale, y que ha dicho que hay que ir al noroeste. ¿Y cómo vuelvo? Pero es que el noroeste es por donde se entra. No, pero ha dicho del robot. Y que vuelve a la zona inicial. Pero ¿cómo se vuelve? Yo le doy a hablar aquí, no hace nada. Que no hay nada que pueda hacer. ¿Cómo vuelvo? Con idea, ¿no? Habla con el robot que te dé la espada definitiva. Vuelve a la zona inicial. El robot de aquí te dará la fórmula de reflejo. Ahora ve de nuevo hacia rastros negros, ¿vale? Pero ¿cómo vuelvo, hijo mío? Este juego es súper raro, tío. Mata a todos esos a ver si necesitas que se desbloqueen. Me tengo que poner encima de la llave. Y es justamente encima. Vale, al noroeste, ¿verdad? Vale, pues entonces vamos a volver para conseguir reflejo. Que eso está genial, ¿sabes por qué? Lo que hace es que las magias reboten. Eso lo leí, una de las magias que están bastante OPillas. Vale, noroeste. De ahí que hayamos salvado a ese tipo, ¿no? Noroeste. Aquí está. Eres muy enrollado para no ser un robot. Como me caes bien, biocriatura, te entregaré la fórmula de reflejo. Necesita dos partes de grasa y una de hierro. Úsala bien. Los ataques de tu enemigo se volverán contra ellos. No tienes ni grasa ni reflejo. ¿Qué es eso? ¿Puedo entrar aquí?
No, está apagado. Nada. No ve Keggy lo buena que es, ¿eh? Bueno, me he dado cuenta de una cosilla. ¿Qué? Que si llevo a Keggy, puede correr infinito. No sé por qué. Creo que es un bug de Keggy en este mapa. Pero Keggy puede correr infinito. Mira, 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 mira. Y llega el otro más Keggy tarde. Puede correr infinito. Vale, vámonos. Por cierto, Keggy antes ha olisqueado un de esos. Y ya sé por qué. Porque se metía por ahí. Era lo típico que los conductos, tío. Por favor, haced otro juego juntos cuando los dos acabéis. No sabemos, a lo mejor tenemos pensado otro, que por ahora es secreto, pero ya veremos. Sí, vale, puede entonces, que me metan otro. Aquí. Joder. Ah, y aquí. ¡Amigo! Y aquí es donde puede luchar. Vale, y entonces me tengo que cargar a estos bichos, ¿no? Claro. Ya ves, tú me quitan cero. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Volando. Te voy a violar, lo sabes, ¿no? ¿En serio? ¿A dónde quieres ir? Que me quitas uno, tío. Pues no sé. Joder, ¿cuánto kit? ¿Cuánto duras? Ah, ya está, eliminado. Cuidado, que ese es malo. ¡Ay, se ha abierto la puerta! Claro. Ten cuidado. Pero no pasa nada, las malas se lo carga el niño. Vale, a mover. Vale, aquí no me dan las bolas. ¡Oh! Desaparecen, tío. ¿El qué desaparece? Las bolas. ¿Qué bola? Esto. Vale, muerto. Eso no está muerto. Voy a volver, voy a volver. Creo que está muerto. Keggy, vuelve, Keggy. ¿Cómo se vuelve, tío? ¿Onimucha? Lánzale un puño. Lánzale otro puño. Lánzale otro puño, joder. Lánzale otro puño. Lánzale otro puño. ¡Lánzale otro puño! ¡Y otro puño! Gracias que llevo los cascos puestos, porque si no me quedaría sorda. Cúrate, anda. Keggy, vuelve. No sé para qué ha vuelto cuando... Sí, sí, sí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! Por fin de un tiempo sin jugar al Monster Hunter, capturé a mi primer monstruo. No sabía muy bien cómo era y al final aprendí, dice Miguel. Muy bien, Miguel. Genial. Dice, yo sí que me estoy quedando sordo. ¡Toma ya! Vale, vamos a matar a este bicho. Que te voy a destruir. Que eres un trozo de mierda. Que no vales para nada. Que te voy a destruir, bolita de mierda. A con ritmo, que es lo peor. ¿Ya? ¿Estás muerta? Oh, qué pena, no se ha visto. Ha sido... Ah, no, sí, ha salido en cámara. ¡Joder! ¿Le doy? ¿Que no le doy? Ah, vale, aquí está. ¡No vea!
Me mandó la quinta puñeta, ¿eh? Esta ya no le da. Dice Vie que está todo el rato aquí, pero lo que pasa es que está en modo estanque. Hola, llevo un rato aquí de hace un rato, solo que estoy un poco más stalker. No te preocupes, niño. Vale, ya está rota. Vale, necesito más porque... Ah, mira, aquí está. Vamos, vamos, Keggy. Y Keggy, y no podría ni mucha cargarse estas bolitas desde fuera. No. Porque esto tiene que ser espacio y no puede. Y no puede respirar. Piénsalo. Vale, ahí está la puta bola. ¿Y dónde está el niño? Pero ¿dónde está? ¿Dónde te has dejado olvidar al niño? El niño me da igual. Vos te has dejado a ti mismo, ¿eh? Te cuido que hay una bola ahí. Dando por saco. ¿Dónde está la señorita Pú? ¿Señorita Pú? Esta se habrá ido hace poco. Si no está aquí. No vea, tío. No vea, ¿eh? Es que no para de acosarme, tío. ¿Y no puede hacerse ataque recargado? Eso. Y encima no le da, tío. Joder. Ah, te queda otro que vale, está por aquí ahí. Había otro. Sí, ese. Voy a cargarme a todas estas putas bolitas. ¡No vea, no vea! Ha vuelto Keggy Poo. ¿Qué pasa, Keggy Poo? Te ha ido al servicio, ¿no? ¡1461! ¿Vale, lo que ha quitado la perra? ¿En serio? ¡Se ha bugueado! ¿Quién está todo el rato lanzando ataque recargado? Ya no. Vale, creo que ya está. Ya ni más. Ya ¿no? Ni más, dice. Joder, esto es enorme, tío. Bueno, no venga. Venga, yo puedo. ¿Dónde está el niño todo esto? Da igual, ahora lo cojo. Si esquivo un ataque y le sigo dando al B, sigue haciendo ataque recargado. No me lo bugueo, que está el perro en esta zona, tío. Ocheta. Piénsalo. Uf, 1610, tío. Este no. Lo que hace. Este nuevo aquí lo llamo el que da mucho baile. Cala. Yo creo que ya sí que sí, ¿no? Mi madre, ya sí que sí. No. A la mierda! ¿Qué más queda? Por ahí arriba, ¿no? ¡Ya está! Es decir, que ya todos los caminos se han tenido que arreglar, ¿no? Pues no. Pero espera, este no estaba. Este no era el primero. No me jodas que se van arreglando. No, ese es el 4. Si el. Ah, no, 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 es verdad, pues. A 3. Bueno, ¿dónde está el? Ha dicho que nuestro punto es el A2, ¿no? Sí. Y este es el A4. Vale, vamos a guardar. ¿Cuál es nuestro? Vamos a pausar por si acaso. Dice que nuestro. Luego entra por el pico de la trampilla. Parece mucho, pero no sé que no son más que 125 monedas de oro. Qué poco. Cuando hagas yo quiero pasar, haz que el perro vuelva a nivel inferior. Mata a Rinchal Azul, que parece una peonza. Luego entra con el chico por la trampilla de suelo A2.
Vale, el A2, ¿no? Sí, a ver dónde está el niño. A3. A2. Mierda, pues he matado a todos, tío. Una putada. ¿Cuándo ahora tengo que volver a...? Pero bueno. Vamos a la 2. Vale, ¿estos qué son? Bonsai. Cambia las monedas, tus monedas en crédito y compra ingredientes del vendedor del centro. Además de la izquierda, te vende armadura. No la deberás comprar aún. Y munición del bazooka. Vale, aparece el CNB2. Usa el perro antes para matar al robot y ve hasta el C2. Baja por la trampilla del solo C2 y activa el interruptor. Va a subir al C1. Joder, pues menos mal que tenemos la guía, ¿eh? Porque si no, al C2 hay que ir, ¿no? Bueno, primero a ver, tienes que ir a comprar lo del bazooka. Ha dicho que esto lo active. Activar la venta de objetos, selección, compra, venta, cambiar dinero. Puedes cambiar cualquier moneda por créditos. Monedas de oro. Y todo. Si no necesitas nada más. Te daré 8 créditos por moneda de oro. Hostia, no ves si son buenas las monedas de crédito, ¿no? Sí. 83.000 tengo. Cambia. Pues miel. Pero cambia más, ¿no? Beso de hada y elixir. Pero si tenemos 83.000. Cambia más, ¿no? ¿Dónde está? Ah, vale, que hay más aquí. Ah, mira, ahí está el hierro. Ah, amigo mío. 360, ¿eh? Por eso te dije que compraras más. Hala, ya puedo lanza. Pólvora. 3.000. Ni de coña. Pluma, 2.000. Activa la venta de armas. Ahí tienes la compra de munición. Dice que no compre, pero yo voy a comprar, tenemos una pechá. A ver si te dice que no compres porque a lo mejor te la regalan después. ¿Qué más da? Si tenemos dinero de sobra. Dice Patty, amigo mío, solo tú encuentras hierro. 10 balas de trueno. 10 ciberbalas. 10 ciberbalas. Más. Compra más. Compra más. Hombre, no. ¡Compra más! ¡Bala atómica! Ya está, ¿no? Bueno, vamos a equiparnos. ¡Fua! ¡Que no, tía! Vale, pues ya está. Siguiente. El de al lado. Esta, ¿no? Ciberguante. Y otra más, ¿no? Y el casco relámpago. ¿Seguro? Ah, sí. Sí, creo que sí. ¿Y al perro? Ahora. Pero creo que ha sido el casco relámpago. Oye, ¿pero el perro? ¡Que ahora lo miro! Es que tenemos 81.000, ¿por qué demonios no vamos a comprar? No escatimes en gastos. Sí, aquí está. Cibercollar, vale, ¿qué le tienes que dar? Cibercollar, al perrete, armadura. ¿Qué? Nube a 135, colega. Necesitas más bazooka, ¿eh? Sí. No tienes suficiente. ¿Qué más da? Vale, vámonos. Nuestro siguiente punto es... baja hasta C2 y baja por la trampilla y activa un interruptor. Vale, entonces tengo que ir hasta el C2. Vamos a ver, ¿dónde está el C2? Pues si es para 2. Ah, mira, se queda muerto. Pues menos más. Está el B2, ¿no? Pues si es para abajo. Aquí hay uno vivo. Claro, bueno. ¿Dónde está el héroe? Joder, que este botón no es. Sí, le puedo atacar desde lejos, niña. Vale, pues ya está. Dios, lo vais a flipar, ¿eh? Ya están muertos todos. Me he vuelto loco. Pues no, ese sigue vivo. ¿Este sigue vivo? Claro, mira. El de abajo está bien vivito y coleando. ¡Hala! ¡Toma yo! ¡Joder! ¡Me he vuelto loco! Y cúrate, anda. Cierto. C2 está al lado, para allá, para la derecha. Entonces será A1, ¿no? B1, ¿no? ¿No ves? Entonces será para abajo. ¿Qué es el C2? ¡No el C1! C1, pues entonces vamos al C2. Me cago.
pero no lo estaba antes. Dice que te ha vuelto loco y yo te pregunto si no lo estabas antes. ¿Qué, qué? No, creo que no estaba en ese, ¿eh? Nada, iba a su rollo. 780 he quitado, tío. 780, ¿eh? Sigue con sus 780. 780. Vale, este es el C2, ¿no? Sí, ahí es donde te tienes que meter para abajo. Vale, activamos un interruptor.